Mira, los demócratas han estado el fin de semana en la Xunta, en los Yungas. Hace pocas semanas hemos constituido nuestro Comité Ejecutivo Municipal en Achacachi. No vemos por qué no podríamos entrar al Chapare. ¿Acaso no somos un solo país? ¿Acaso este no es un solo Estado? ¿Acaso la democracia no es para todos? ¿De dónde ha sacado los masistas ese supuesto poder de exclusividad que tienen sobre el Chapare? ¿Por qué temen que la gente del Chapare tenga libertad de elegir a qué partido se afilia o por quién vota? Obviamente porque saben que incluso en el Chapare están perdiendo apoyo. Bueno, lamentablemente, como informábamos ayer el Tribunal Supremo Electoral, al parecer se enfrascaron en discusiones sobre su directiva y no en discutir todos estos temas como la impugnación para la inhabilitación de candidaturas o las garantías para la inscripción de militantes en el conjunto del territorio nacional, que son los temas trascendentales. De todas maneras, aquí también hay una responsabilidad. Y una responsabilidad que atañe al Ministerio de Gobierno, de la Policía Nacional, que tienen que dar garantía a todos los ciudadanos de este país para que podamos ejercer nuestro derecho sin restricciones ni limitaciones. ¿De dónde alguien se atribuye el poder en el Chapare de prohibir que puedan ir militantes de una u otra organización política a inscribir, a invitar a ciudadanos para firmar libros? Obviamente, eso es un atentado contra el ordenamiento legal del país y el gobierno debía estar actuando de oficio. Obviamente, pues hay un conflicto de interés, porque lamentablemente el presidente Evo Morales sigue siendo presidente de las federaciones de productores del trópico de Cochabamba y eso impide que se aplique la ley como corresponde. Pero nosotros demandamos. Aquí el Ministerio de Gobierno tiene la responsabilidad de asegurar la libre circulación de los ciudadanos bolivianos en cualquier parte del territorio nacional.